bueno, koizeko ponentziak honekin eh, bukatzen dira. Horain badaukagu tartea eh, zuen galdera, ekarpen eta iritzi ez dabaidarako. Goizean baino, eh, denbora, or, aurreko saioa baino, eh, erosoago gabiltzen denboraz, beraz, goizean pendiente geratu direnak ere aipagen itzake e, eh, orain. Eh, nor kasi norkasi nahi du horrikusi dute, eh, bai, e, eh, eskua itzatu dutela. Micro es Ah, eh? Ese es Badator, Badator. tomar si la palabra, pero os he estado escuchando y. Os, es que está, os está escuchando y, bueno, me ha venido mucho, mucho de mi historia personal como activista feminista desde siempre, ¿no? Joder, estás hablando de Leticia y tus últimas palabras se me han quedado muy grabadas. Porque, bueno, yo mmm, voy a hablar en yo, yo desde el movimiento feminista, pero mmm, es que es muy esto, ¿no? Lo de que cuando has dicho lo de. que, bueno, el, un poco la, las, las, que, las que oímos los relatos, ¿no? Las que acompañamos cómo nos, nos, nos entran a nosotras mismas, ¿no? Yo he estado muchos años, como he comentado antes, con trabajando muy activamente y tuve que parar, bueno, por otras razones también personales. Pero he tenido que parar porque era muy fuerte ¿no? para mí también. Y en estos momentos, después de tres años, en estos momentos ya llevo un tiempo ¿eh? de recuperación, digamos. Y mi, mi, mi objetivo, más así que en relación, es crear en mi zona un grupo de. Es, es una cosa mía que todavía no la, no, la, no la he expresado, pero ya estoy tocando a algunas mujeres para crear un grupo expreso de mujeres contra la violencia en nuestra zona. Bueno, pero. Que estará Laura, luego que nos lo chive por ahí. Pero bueno, te quiero decir que un poquito con la recuperación de las mujeres que hemos escuchado. ¿no? Yo desde el movimiento feminista el último año eh, escuché, no escuché, acompañé a 14 mujeres. El acompañamiento a estas 14 mujeres no era acompañarlas, como tú comentas, en una mesa. Era acompañarlas a las 12 de la noche cuando te llamaban. Era acompañarlas a las 9 de la mañana. Era decir, Arancha, estoy mal, puedes venir un momento. Eso es un trabajo... Muy, muy 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 fuerte muy fuerte personal ¿eh? muchas de esas mujeres se incorporaron después también a, a, al movimiento ¿eh? yo si veis mi, mi teléfono tengo muchos nombres de mujeres donde pone alarma significaba que si yo recibía una una, una, una llamada de esas mujeres eh, inmediatamente llamaba a la hachaña. ¿eh? todavía te, tengo el número de esas mujeres entonces pues, me, cuando has dicho lo de, de pues me he sentido totalmente identificada el trabajo Tan fuerte, ¿no? Que es. Y luego también quería comentar, Anabel ha comentado, y bueno, todas habéis comentado, eh, las mujeres mayores. Y En este momento estoy trabajando en una plataforma de pensionistas, plataforma de pensionistas de Escalaría por los Derechos Sociales, y bueno, en, es una plataforma de hombres y mujeres, sin embargo, las mujeres nos estamos, llevamos ya unos años organizadas, y eh, estamos intentando organizar también a, a las de otras provincias y así, y bueno, son dos nuestras. nuestras nuestra, eh, nuestras grandes reivindicaciones una es pensiones para todas las mujeres ha cumplido 65 años y la siguiente es por supuesto eh, la violencia contra las mujeres mayores un tema muy muy complicado muy complicado incluso entre nosotras en la discusión entre nosotras muy difícil muy difícil de poderlo, de poderlo atajar de poderlo incluso hacer un, un mínimo discurso con ello pero bueno ya llevamos dos años que estamos, que estamos ya sacándolo a la luz estamos con mucha, muy difícil, ¿eh? muy difícil porque te tienes que meter mucho con las instituciones, con las cuidadoras, con los cuidadores, un, un tema muy, muy complicado. Y luego, en cuanto al, a, la, a la relación de, del movimiento feminista, de, las, de los grupos de mujeres, yo más que el movimiento feminista, los grupos de mujeres y con, con, la, con la administración, pues hay muchos oscuros. ¿eh? Yo creo que también hay mucha manipulación, mucha utilización de los movimientos de mujeres para en, movi en, en momentos in que les interesa. Cuando no interesa, se desprecia. Yo al menos eso lo he sentido. ¿eh? Creo que, que es un, un tema muy, muy complicado y, desde luego, a las técnicas, sobre todo a las técnicas feministas que estés aquí, yo creo que, que, que es un tema de, de, de debate muy fuerte y de reflexión. ¿eh? ¿Cómo se nos.? te pueden apoyar, pero también te pueden utilizar, nos nos utilizan muchas veces, nos han utilizado, nos han, como he dicho, incluso despreciado, eh, y despreciado a las mujeres que hemos trabajado toda la vida en ello. Eh, maite kaipatu du, eh, zera ez? Arrasaten hartu zuten eh, erabaki horretatik, oda protocoloaren <coughs> ordez plan integrala egiteko abia buru horretatik horren arira <coughs> aipatu duzu gauza bat, baina goizean zehar, beste izlari batzuen ahotan, eta gero nik uste duta Nabelek eta letiziak ere zeharka bada ere ekarri dutela e, kaia, ez? Eta da, emakumen e, boteretzearena, oda, indarkeri hoien e, e, pairatzaile izan diren emakume hoiei nola hartatu, nola egin harrera, eta askotan e, nola e, sa, biktimaren rola zetokitan jarri, biktimatik, biktimizaziora, biktimismora e, ze urratxe labur dauden, e, paternalismoak, infantilizaz, infantilizazioak, uste dut, kostante bat izan direla, ez, e, goizean e, zehar. Hor dago benetako korapiloa, hor daude, askatu beharreko gauza asko, nola ikusten duzu, e, bai zuek, eta bai, agian e, goizean hemen aritu zaretenok ere, ez. Bai, nik uste dute eh, administrazioak espazio eh, itxiak dia, ikuspuntu guzitatik. Eta nik uste dute hitz eh, egin behar dugula argita garbi, ez, nolabait eh, inertziaz funtzionatzen da eta funtzionatzen dugu eta markatzen dituzte ibilbideak. Eta argun, ibilbide horretatik ibilbide eh, horretan eh, nolabait eh, nirekideak planteatu duena hor badago eh, langilearen e, espektatiba bat. Eta askotan emakumeak erantzun behar diote langilok markatzen ditugun espektatibatara. Eta gutxitan erreparatzen dugu hor aurrean dugun horrek zenolako zetan datorren. Ze askotan ere e, ez diegu ez da entzuten e, eta ez diegu erresten esatea zertan datorren. Niri arrazaten arrasaten e, sortzi urte e, talde terapiakin eta talde terapia da e, violentzia e, matxista jasan duten emakume e, multzo bat, momentu honetan sortzi emakume inguru daude, terapeuta batekin. Ez? Eta e, da bilbide bat e, ez dekonan limiterik, baina koinciditzen da datuak, ez? E, lau bost urteko ibilbidea izaten da, eta oso polikia da, ze, eten gabe joaten dira batzuk urtetzen eta beste batzuk sartzen, ez? E, baten, esan nuen, ba, ba noia taldoratara, ber, e, zer, 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 dan, ez, hitz egiten duten, zer konpartitzen duten, eta Eta haurek etengabe plantatzen duten e, kontu bada administrazioak ez diela entzuten. Eurek administrazioa jotzen dutenean e, naiz eta berbalki espezifikatu zer nahi duten ez diogu kasorik egiten eta zertatu egiten dugu guk zorrotz markatuta markatuta dugun ibilbide baten. Berdin digu hori eskatu duten, hori nahi duten, hori behar duten, hori berdin digu markatutako ibilbide baten. Sartu behar dira ez badia sartzen, ba, e, kale, ez. O sartzen da salatu behar dan ez, ez den salatu behar. konbibentzia e, era e, maltratadorerekin konbibentzia mantentzen dira edo ez dira mantentzen. E, badeko guzkasoak e, e, nolabait, etenak emoten dira eta berriro berreskuratzen dituzte alderremanak, ez? Eta etengabe administrazioak markatu dako elbibide horretan epaitu egiten ditugu. Ez? Nolabait, gure espektatibai erantzuten ez diten neurrian, epaitu egiten diogu eta e, nik usta maltsua, maltsu ragoa dana, hain dute, bitarteko sozialak ere salantzan jartzen dizkigu. Administrazioak badu, baditu, ikuspuntu paternalista batetik, baina ikuspuntu paterakau batetik ere bat ditu nondik ebatu gainera emakume hoiek, ze askotan emakume hoiek rekurtso publikoetatik bizi dira. Eta rekurtso publiko erabiltzen ditugu mehatzu modura. Eta hori realitate bada, ba, hori kultatzeak ez du egoera aldatzen, ez? E, nik esango nuke guk eh, emakume hauekin jabetze eskolaren enkorporatzen dugu eta jabetze eskolaren prozesuetan ere zertatzen ditugu, ez? Eta talde terapien honetan ikusi, ikusi duguna izan da, euren artean, e, espazioak eskinez eskere euren artean, e, ibilbideak markatzeko eta esperientziak konpartitzeko, E, izugarrizko ibilbideak egiten dituzte beti akompainamiento horren inguruan, ez? Eta kuriosa bada ere, azken aspaldionetan inkorporatzen dira emakume gazteak, eta emakume gaztekiko ere dituzten diskurtzuak ere e, erabat e, potentia di, askotan espero dugu diskurtzuak akademiatik etortea danalako bat, eta zelako ba, sumetasun horretatik abiatzea, ez? E, horik, oin etorri eta burura, kokatzeko zer, zer dan inkoherentzia hori, ez? E, eta hemen dago... E, E, arzateko zinegotzi bat, hori testigo izan zen, konturatu zaitezien zen nolako errestasunez edo hitz egiten dugu. Ez goratzen dut, arrasaten egon bortzaketa bortzak eta, zaiakera bat, bueno, ez dakiko esaktamente zer gertatu zan, bueno, total, batzorde bat eh, osatzen da, batzordean alderdi politikoetako eh, emakume gizonak eh, zeuden, eta batzordeburu eh, batzorde buru, burua dan peniobeko zinegotzi bat, ez? Mm -hmm. Eta arduan, e, eh, zinegotzionek, eh, gainontzeko zinegotziai, eta niri, ze, eh, ni atera nabe Bueno, Marida, Tan ir y ninguna, ni se Bueno, pero podemos estar tranquilos, porque he estado con el Erzaña que se ha encargado de este tema, y me ha dicho que lo ha dicho el forense, que estemos tranquilos, porque no ha habido penetración. Eso, Orida, o sea, Orida, tenga de guki gusten diquiugun contuac. Esta persona horrek era eh, saldi demoledore e oris, ha tenido orrek Orreg erabakiak pertsona horren esku dago momentu honetan berdintasun zaiaren, aurre aurrekontuaren norabidea. Ez? Eta zuk izpillo, ka, ulertuko duzu moduan, no sabia si despatzora joen hartasiak hartu ya kutxillarrole es? Horra autodefentza, nola baita, zera nera esotu, zera, hartu eta darle, es? Edo, edo ridikuluan ipini eta porrat izpillo ipini, baina hori da realitatea. Ahora, momento e, política pública, en gestión de la persona pero esto retrato. Esto es ahora aburto en la e, imaginación de bueno. Bueno, a mí también me gustaría eh, plantear esto que, que, de la infantilización y, y cómo se juzgan. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? ¿Y cómo se juzgan a las mujeres cuando son atendidas? Y es que eh, quizás no, no se dan cuenta que lo que están haciendo es exactamente lo mismo que hace el agresor. Y por tanto, lo que están haciendo es reafirmar esa, esa, ese discurso del agresor. Eso por una parte. Y luego por la otra, yo me pregunto: ¿por qué se hace? O sea, ¿cuál es la necesidad de la profesional? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace desde ese lugar y no de otro? Y no sé si, si puede ser una opción. Esto de que las profesionales necesitan sentir el poder de decidir por otras personas. ¿Eso es ser una profesional? ¿Eso es ser una experta en violencia? ¿Qué es eso? No? Esto como, como, no sé, como reflexión que yo me pregunto. Y luego, eh, eh, Maite comentaba el tema de, de, la, de la concejala esta. ¿no? También mmm, yo he conocido muchísimos casos también de abusos sexuales. Eh, y pensemos, por ejemplo, eh, si sí, he conocido varios, desgraciadamente, de niñas abusadas por sus padres, ¿no? Y las llevan allí, se llevan al hospital de San Juan de Dios y lo que le hacen es un examen médico y si no hay penetración, no hay nada, ¿no? Y entonces se les obliga a esas criaturas a tener las visitas con, con el padre, ¿no? Y, y yo he visto a niñas con ataques de ansiedad. Y aún así se le sigue obligando en servicios de atención específicos, especializados en violencia, en el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, no es cualquier cosa, ¿no? Y obligar a estas criaturas a tener que mirar a los ojos de su padre, sabiendo que, lo ha, ¿no? que la madre lo ha denunciado, que se ha abierto todo un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que sí que estas prácticas, ¿no? Este tipo de, de maneras de, de actuar desde la Administración son constantes. Y creo que es importante también puntualizar toda la tendencia. Creo que esto, esto viene, evidentemente, por todo lo que, hemos, lo que se ha estado comentando acá en la mesa, eh, en esta y en la anterior, pero también añadir esta tendencia que yo me invento un término, y esta tendencia familística, ¿no? que es como preservar la familia nuclear, comunidad básica del sistema patriarcal. ¿no? Preservar ante todo a esta familia nuclear porque es lo más importante para estas criaturas, la figura paterna, y esto se, se ve en los servicios de atención, se ve en los juzgados, se ve por todas partes. ¿no? No, yo quería hacer un, una pregunta eh, que estoy así como extrañando en, en lo que estamos hablando en, durante la mañana. Y sobre todo, bueno, aprovechando que están las técnicas, ¿no? Porque bueno, sabemos que las distintas asociaciones de movimiento feminista hemos estado reflexionando sobre el tema de la ley integral de violencia, las cosas que después de diez años sabemos que, que no funcionan. Eh, qué cosas nos gustarían que cambien. La pregunta es, ¿esta reflexión se ha hecho a nivel de, de políticas públicas en los ayuntamientos y qué cosas han propuesto o qué cosas creen que deben ser en primera instancia en atención mejoradas, cambiadas, ¿no? un poco para tener, bajar un poco las políticas públicas a lo, a lo, al día a día nuestro? Bueno, pues yo creo que. Eh, más que en, en los ayuntamientos, porque normalmente en las áreas de igualdad somos unipersonales y rodeadas de empresas subcontratadas en escandalosa situación de precariedad, con las que se consulta bastante poco, con las que nosotras trabajamos codo con codo y consideramos nuestras compañeras, pero que normalmente no están reconocidas en la institución como interlocutoras eh, válidas. Nosotras. Eh, más que cada una en nuestro sitio y con el personal político que es bastante inaccesible y que que no escucha mucho lo que las reflexiones que nosotras hacemos, eh, sí que hemos reflexionado en, en otros espacios técnicos como por ejemplo en Berdín Sarea, y sí que, pues yo que sé, por ejemplo, en Berlín Sarea llevamos un par de años ya trabajando con María, trabajando desde la, la, la pues la valoración de la ley, cuáles son las las, las consecuencias que tiene y, y qué sería lo que es un poco deseable. ¿no? Entonces, por ejemplo, estás ahora en Basauri estamos haciendo un plan local contra la violencia machista que antes yo decía que no hacíamos planes de igualdad, que Maite y yo somos rebeldes en eso, hay algunas más también, pero no los hacemos. No porque nos parezca mal, ¿eh? no los hacemos porque al final es como pegarte contra las paredes tú sola cuando el político, que es quien debería pegarse con alguien, no lo hace. Entonces preferimos optar por otras cosas que nos parece que van a tener más incidencia. Entonces yo en este momento en Basauri, nosotras hemos visto que un plan local contra la violencia puede tener capacidad. Entonces en las líneas que sobre todo estamos trabajando, el plan de Basauri, por ejemplo, tiene tres ejes fundamentales. El primero que es eh, prevención, a ver que no me lo sé de todo de memoria, eh, prevención y toma de conciencia. A trabajar todo, todo lo que tiene que ver eh, con eso. La segun, el segundo eje sería atención integral, empoderamiento y recuperación. Eh, y el tercer eje, memoria, denuncia pública y reparación. ¿no? Entonces sí que estamos un poco trabajando desde ahí y sobre todo en lo que tiene que ver con atención, yo creo que es, eh, estamos en la reflexión de lo que decía Leticia, estamos en la reflexión de lo que se ha dicho en esta mesa. Lo que pasa es que cuando yo hablaba antes de que no hay recursos, es que no hay recursos, o sea, es que no tenemos recursos. Por ejemplo, nosotras ahora, para hacer el diagnóstico de, del plan de violencia eh, local de violencia, hemos llamado a mujeres que han sido atendidas en el Centro de Información a Mujeres en los últimos años y eh, en los últimos diez años y después de diez años algunas. Están, o sea, hoy, por ejemplo, están en un desayuno con sus hijos e hijas, porque una de las cosas que nos han dicho es que quieren tener espacios para compartir con otras mujeres que han pasado por situaciones como la suya, pero también con sus hijas e hijos, porque nunca posibilitamos esos espacios. Y hoy, en este momento, están en una sesión de ese tipo. ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que me ha sorprendido. Muchísimo es cómo después de tanto tiempo tienen su vida, no han tenido un proceso de recuperación y entonces tienen su vida sin, sin, sin rehacer del todo. Nosotras, por ejemplo, trabajamos mucho también desde la Oficina de Información Sexual porque todo el tema de, lo de, de la sexualidad y de cómo se relacionan con el cuerpo ha sido terrible, sobre todo cuando han vivido relaciones de violencia de alta intensidad. Entonces, estamos reflexionando por ahí. El problema, o sea, nosotros, yo creo que tenemos claro en general, que esa es una, una vía, o sea, cuando la Diputación de Guipúzcoa deciden que la terapia grupal es fundamental y que no vale solo con la terapia individual que, es esa, que la terapia individual además que se hace es casi casi esa de primera atención casi casi de emergencia y de urgencia y que tienen que ser procesos mucho más largos, lo que las mujeres necesiten y que además no todas las mujeres necesitan los mismos porque también tenemos casos de mujeres que vienen de otros círculos que se han visto envueltas en una situación de violencia y que en dos cursos de la Escuela de Empoderamiento donde ven tal, ya no necesitan más, o sea, no todas las víctimas son iguales para nada, pero las que realmente necesitan más apoyo, que son las que se encuentran en peor situación, no tenemos recursos. O sea, todas creo que estamos en la onda de lo que hace falta, eh, creo que todas lo estamos planteando y creo que no, es, no, hay, no hay recursos, creo yo. nik, nik esandakoaren esan dako haren eh, indotik, eh, legedi marko eh, legalaren inguruan, bueno, batetik, eh, marko izatala dalako. Ez? Eh? Eta, arduan, bueno, nik uste dut, urgentia dela Euskal Herrian marko propio aldarrekatzea eta aldarrekatzea ere marko propio honetan. Ez? Eh? Hori batetik, e, eh, es, eh, eh, kab, eh, kabeko esparruan egindako berdintasun legea ere, e, uste dut, revisatu beharreko le, lege badala, eta errebizio horretatik ere bestelako bestelako eh abia, abia punto baterako e, joan Juan Barko ginateke nik zut, Gipuzkoako e, e, arauak e, aukera aukera eta pista asko moten dituena eh nolabai kokatzen delako e, lurraldeko marko markoan e, hemen e, kompetentzia bananduta dauzen esparruan, eta dei egiten dilako ez bakarrik, e, dei egiten dio ez bakarrik bere buruari, baizik eta gainontzeko administrazio e, lokalei ere, ba, nolabait, ardatza egon berko liratekeen, ez? Nik uste dut, e, Euskal Herrian jarri beharko inakela marko horri begira, ez? Eta gurea dan legedi propioa e, eratzeari begira, ez? Eta nabelek izan duen ikuspuntutik, askotan normatibatara joatzen gara, eta importantiak izanik, nik mariak esaten duen ikuspuntutik importanti da, baina rekurtzonak e, die. Ez? Eta askotan, lege marko guzti hoiek, hoiek jasotzen dute normatiba moduko bat, egiteke dauen zehozera e, aipatzen dute, baina ez dituzte bitartekoak eskintzen ez? Nik uste dut momentu honetan emakumeon e, violentza matxistaren inguruan ez da izango lege di naikorik ez dagoelako pistak emoteko, baizik eta legedi horiek magelitzen diela, magelitzen dien lekuetan. Eta gu behar ditugunak die, e, bitartekoak, bitarteko ekonomikoa, bitarteko teknikoak, formatiboak eta rekurtzak da behar, di, behar, dienak. Eta horretan ipini behar dugu e, fokoa, ez? Askotan, e, guri gertatzen zaigu, birrentasun planaren inguruan eta protokolo eta ez dakiz ere, ez? Departamento txikia izanik, askotan, errekurtzak horretara destinatzen ditugu, berdintasun plan berriak egiten, proiektu berriak diseinatzen danalako bat, eta e, emergenteak diren eta e, egunerokotasunean behar ditugun bitarteko horiek ere, ba, baldintzaten ditugu e, horretarako destinatzen dielako neurri handi baten, ez? Eta momentuan kontua da e, e, e emakundek berak adibidez berdintasun legea onartu zuenetik hone galdera da zenbat rekurtzo daude e, marko horretan, marko autonomiko horretan berdintasun politikoei aurre egiteko eta lotzatu goginateke ginateke datu horiek ezagutu, ezagutu eskero. Orduan, nik, importante izanik ere, babes, legedi babes hori, nik uste dut, e, f, m, e, zera foko genukela, rekurtzotan, zenbat diru destinatzen ditugun, dekogun hori garatzu alizateko, baldintza honakin garatu alizateko, ez? Eta, bezakin, nik gehiago landuko nuke ikuskontu horretatik rekurtzoak, rekurtzoak eta rekurtzoak, ez? Yo solo una cosa, es más, nos dicen, la, la consigna es, bueno, no vamos a sacar necesidades, o sea, como si, la, como si que las mujeres de 70 años que están sufriendo violencia, no sé qué, me lo invento yo, o sea, ahora no vamos a sacar necesidades a la que no vamos a poder atender, y dices, ¿pero por qué no las vamos a poder atender? Pues atendámoslas, o sea, si es que son necesidades. Es, esa es la consigna todo el rato, no vamos a generar, es que no, no sé exactamente cómo es la frase, no vamos a generar necesidades, claro, tú me dices, es que mi la labor, precisamente, es desvelar cuáles son las desigualdades. Entonces, cuando desvelo las desigualdades, salen las necesidades. Bueno, pues no vamos a desvelar necesidades que están ahí ocultas y bien ocultas. Una, una cosita que es, un, es una anécdota, ¿eh? con el tema este de, de la falta de recursos. Yo recuerdo el año pasado que estuve en una jornada de los PIAD, que son los puntos de información y atención a las mujeres de, de, de Barcelona. Hay un punto de información por cada distrito y se hicieron unas jornadas para compartir con todas las técnicas de cada, de cada PIAD. Y se presentaba en la jornada, bueno, pues la presentaba gente del Gobierno, ¿no? del ICD y de familias y tal. Y, y con el tema de la falta de recursos, lo que se les planteaba a, a estas profesionales era que, que era bellísimo porque eran mujeres tan creativas. ¿No? Porque claro, sin recursos ninguno hay que ver el trabajo que hacían, la cantidad de horas que echaban y qué bello era y qué, y qué solidarias. Y era como, por favor, o sea, ¿qué, de qué es lo que estamos hablando. Y esto es un acto público, ¿no? En relación al tema de la, de la ausencia de recursos. Y luego otra cosa que quería comentar, el tema de los protocolos, ¿no? Que, que veo las resistencias aquí de los protocolos. Eh, eh, el, bueno, claro, en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona hay muchísimos protocolos y hay algunos que, que si bien es cierto, son protocolos que han servido muchísimo ¿no? para, poder, para poder, sí, generar cierta, cierto trabajo en red y tal. ¿no? Eh, pero concretamente, por ejemplo, se presenta, no sé si lo conocéis, el protocolo de riesgo que se llama el RBD, que es un protocolo de riesgo que se elaboró hace un par de años y supuestamente ese protocolo lo tienen desde los centros de salud, los mossos de escuadra, los servicios de atención, servicios sociales, bueno, todo el mundo, ¿no? Eh, yo hablo desde los servicios especializados en violencia, claro, ¿qué pasa con los protocolos y si las profesionales que hacen uso de estos protocolos? Y ya no estoy hablando de los mossos de escuadra, sino las profesionales expertas, supuestamente expertas en violencia, eh, hacen uso de estos protocolos, pero no tienen formación. Al final estos protocolos se convierten en unos documentos. Porque pensé que el protocolo de, de riesgo eh, tiene una serie de ítems que mmm, tú tienes que preguntarte eh, en relación a la, a la situación de violencia que te han relatado para valorar en qué situación de riesgo y te sale un numerito. Y con ese numerito eh, te sale la fórmula de que si te sale el 1, la actuación, la actuación es A, si se sale 2, la actuación es B y si se sale 3, la actuación es C. ¿No? de que tienen que denunciar o tienen que llevar al centro de salud determinados circuitos se activan supuestamente tu intervención como profesional se activa en relación al numerito que te salga ¿qué pasa? que esto son unas preguntas que tú te haces como profesional después de haber atendido a las mujeres pero yo he visto año tras año bueno, los dos años que estuve porque fueron los dos últimos años desde que se activó el protocolo que las profesionales se llevaban el cuestionario a las entrevistas ¿ha intentado matarte? ¿sí o no? Eh, te hago, ¿Cuántas veces te ha golpeado? Tres. Estamos hablando de estos términos, claro. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de protocolo? Y este protocolo se presenta por parte del Ayuntamiento de Barcelona como... La hostia, ¿no? O sea que, como gracias a este protocolo, entonces ya somos una ciudad libre de violencia porque todo el mundo sabe cómo tiene que actuar, ¿no? Y claro, al final están estandarizando, reduciendo la visión de la violencia, ¿no? La comprensión de la violencia la están reduciendo y al final están convirtiendo a las profesionales que supuestamente intervienen en casos de violencia en meras gestoras, ¿no? De, de rellenar determinados papelitos y actuar según conforme dicen esos protocolos. Bueno, eran dos anécdotas que, en relación a lo que se estaba comentando, me resultaba interesante comentar. Colocar los recursos donde deben colocarse, porque falta. Malta. incluso este chisme hace incluso a nivel profesional eh, contamos con toda la gente joven que viene formada también no entonces no 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 podemos hablar de falta de recursos eh, mejor hablamos de eh, esa voluntad política de que los recursos van a determinado lugar y ya hace unos cuantos años que estamos viviendo con unos recortes importantes. Ustedes, mismos, eh, ustedes mismas en Cataluña ahora bueno, pues tienen ahí un cierto problemilla con que Ada Colau está sacando las, eh, de, del tercer sector, digamos, determinadas contrataciones para darlos a empresas con una política que era la de Ada. Por lo tanto, el problema además tenemos que cuando conseguimos que determinadas mujeres... Mujeres lleguen feministas a la política después no pelean como deberían pelear y no es el debate de esta mesa porque en la mayoría de vosotras sois técnicas de, de igualdad pero si metiéramos el debate de la prevención y del tratamiento de las mujeres víctimas de violencia desde el tercer sector ahí también hay mucho que decir nada lauri España e, nik uste inguruan e, onartzen dute esaten duzun hori, baina gero e, kuriz esan eta gozan direkin e, olako teknikarien sare baten eta e, maris, e, oin egarra ingo esan zen ze bilboko Bilboko, hemen bilbotar batzu basa usi, ez? Bilboko, berrentasun teknikariak alako baten esaten du. Eh, bueno, pero es que a nosotras, que todos los presupuestos nos suben el presupuesto, nos suben el presupuesto, oye, que a mí que no me den más dinero, porque es que en parte batería esa tensión. Yo quiero que le contraten, contraten más, te, más personal técnico, ¿no? que esa parte también tenía un poco de razón, pero Eguida eh, da, ería da, eh, Ascotan, eh, eh, Udalet Zetaneta, Besti y es eh, de la ori... Eh, e, nik nabarmendu behar dugula. Eta hori, korporatismo, e, teknikari narteko korporatismo hori apurtu beharko genuke eta, genuke eta esan beharko genuke. Rekurtzo batzuk ere txartu erabiltzen dira. Eta ez bakarrik ez dira txartu erabiltzen, ez dira gastatzen ari, bebai. Gertatzen die e, bi, bi paradoja horiek, ez? Leku batzutan ez da horrekurtzo horiek eta gehiago horien bilago hori esan, ez? Eta e, bozo boso gerleko gehiago imonda ere aterako genioke horri irtinbidea, baina badaude batu da eh? Eta gia da Bilbokoan nik, eske e, e, segidon balitzateke adibidez, ezakite ez, bat eh, sortzeko aukera izango zenoketela baina 100.000 euro no bizi zuen 100.000 euro gehiago zertako, ez? Eta ardun hor nik uste dut hitz eh, egin behar dugula erantzunkizun Eran txukizun horietan txuke batzen zenuela, ikuspuntu guztietatik eta korporatibismoak batzutan albo batera kendu eta egin diagnostiko e, eh, zintxo bat. Eta administrazioan badago, bau, hau korpus tekniko bat, ba, oso eroso bizitan e, sistemarekin eta, eta hori blindatzen duela. Blindatzu, blindatu eta, eta, eta justifikatu egiten duena. Eta e, hori ere nik gaineratzea importanti dela eta rekonozitu behar dugula, ba, realidade horiek emon, emoten digela, be, bai. Bai, eh, yo solo una reflexión así como en alto recuperando Eh, cositas que, que habéis ido diciendo. ¿no? O sea que yo creo que, que entre los desafíos ¿no? que estabais identificando para la construcción de un modelo de atención o de política de prevención, de atención, de recuperación ¿no? de, de las mujeres que enfrentan violencia eh, coherente, eh, que estabais diciendo ¿no? está el tema de, bueno, y, se, y se ha ido mencionando, está el tema del enfoque. Eh, que tiene que ver un poco con un enfoque aterrizado que, 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 que vea de alguna manera cuáles son las causas de esa violencia, los recursos. Yo creo que además de estos varios elementos hay otros dos que creo que son importantes y con las que nosotras nos hemos encontrado trabajando en la Diputación, que es el propio, que habría que reinventar la propia institución en sus formas de proceder. O sea que los procedimientos burocráticos en sí mismos impiden abordar esos procesos de acompañamiento que señalaba Leticia, desde esa perspectiva, esa flexibilidad, esos tiempos que son necesarios para ir acompañando en función de las necesidades de las propias mujeres y de ir haciéndose con las capacidades para hacer frente a... Entonces, hay una parte importante que, que tiene que ver un poco con esos procedimientos burocráticos que a veces impiden, aunque tengas esa voluntad política o eh, estar compartiendo ese enfoque, pues la dificultad de ponerlo, poner, poner, ponerlo en marcha finalmente. ¿no? Y luego otra cuestión que ha, que ha señalado al principio María, que tiene que ver un poco con la rendición de cuentas. Eh, la verdad es que seguramente de las cosas que más... Eh, me sorprendieron en la diputación fue el estado de la política de lucha contra la violencia machista y de los recursos especializados de atención en la diputación, la situación de precariedad del propio equipo técnico, eh, la gestión privatizada de los recursos y desde dónde se estaba haciendo y cómo se estaba atendiendo. Y nadie de alguna manera conocía el estado de la cuestión o sea que ni las técnicas del territorio ni el movimiento feminista ni las agentes no que se mueven en materia de atención con lo cual creo que ese es otro elemento que habría que incorporar para un poco dar respuesta a lo que señalaba, señalaba la mañana, que tiene que ver con ver el impacto de la violencia machista sobre las mujeres y en qué medida las intervenciones que se hacen desde las instituciones acompañan esos procesos de ruptura, de recuperación y, y de reparación en última instancia. Bueno, ha sido tan interesante la, la mesa que. Bueno, pero me quedaría con una cosa que ha dicho Anabel, eh, del, que creo que es muy, muy interesante como reflexión, que es, eh, es huir de esa. De la cuestión de la corresponsabilidad, ¿no? De ese discurso falso de que todos y todas somos corresponsables en la misma medida, instituciones públicas, ciudadanía, movimiento feminista y todas las instituciones públicas y, digamos, partidos de la oposición, ¿no? Y bueno, yo creo que volviendo otra vez, ¿no? a, a yo creo que es fundamental atribuir responsabilidades, atribuir obligaciones y que el propio movimiento feminista y de la, la propia ciudadanía sea consciente también de lo que les toca a cada cual ¿no? y dónde está la cancha de cada, de cada cual. Por un lado para hacer activismo, por otro lado también para recoger muchas cosas que yo creo que sí se pueden hacer desde la sociedad civil y desde las comunidades de vecinas y vecinos, que muchísimo más se puede hacer de lo que se está haciendo, pero siempre poniendo las responsabilidades también institucionales eh, con la lupa puesta encima, ¿no? O sea, eh, no sustituir a nadie, pero por otro lado yo creo que cuando se sabe de quién es responsable de qué ¿no? Y, a, y a todos los niveles, incluso locales, forales, es mucho más eh, clara ¿no? también eh, el activismo que presiona, eh, que denuncia y que exige responsabilidades. Y, por otro lado, también eh, con todo el tema, por ejemplo, del derecho humano a la reparación, ¿no? que yo creo que es tan importante, ver toda la cancha ¿no? de todo, es decir, nosotras estamos aquí. Generando reparación por el daño que habéis hecho vosotros por incumplir vuestras responsabilidades. ¿no? Es decir, toda esa parte de nosotras estamos generando espacios de reparación, estamos trabajando todo esto, pero tenemos claro que esto en gran parte viene derivado de esa falta de responsabilidad y de ese incumplimiento y de esa violencia institucional. ¿no? Yo creo que. ¿No? Es, es muy importante cuando hablamos de violencia institucional, estamos señalando incumplimientos, malas praxis ¿no? y toda esa parte, y, pero para señalarlo tenemos que tener claro que es la responsabilidad de quién. ¿no? Y por, me ha parecido muy, muy interesante la, el desafío ¿no? que presenta toda esa parte porque… Yo, desde, desde las campañas institucionales, ¿no? que se les llena la boca a los políticos y políticas, no, todas y todos somos responsables. El ejemplo que has puesto ¿no? es fundamental devolver, eh, dar, dar una respuesta ahí desde, desde todos los ámbitos: ¿no? técnicas de igualdad, movimientos feministas y, y ciudadanía. Bueno, besterik ez bada, ordu biak eta amar dira iaia. Ia. ia. E, bueno, ukatu horretik bio hartxo, eh? E, batetik bazkaltzera geratuko etzarete noi, favore bat eskatzea, hau da, aldegin aurretik balorazio horria e, betetzeko. Eta bazkariari dagokionez e, ondoko eraikinean da, eta lauretan puntual berriro hemen. Ados, Ilesker.